Giro Visual, Red Regional de Televisión. Presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Expresión Política para conversar de los temas de la actualidad y con los protagonistas que se van a transformar ya en las próximas elecciones. El objetivo básicamente es conocerlos uno a uno para que usted pueda armar su propia opinión y pueda decidir de manera informada. Nos vamos a ir hoy día a conocer a un postulante que pretende llegar al Consejo Regional, que pertenece y quiere representar a la quinta región Costa Norte. En definitiva, estamos hablando de Papudo, estamos hablando de Quintero, una zona que tiene mucho que decir en materia ambiental. Bueno, nuestro siguiente invitado lo presento de la siguiente forma, porque él es un hombre que se ha dedicado particularmente al trabajo en los fondos públicos, en el sector de la Intendencia Regional. En su currículum hay algo que a mí me llama mucho la atención y que destaco. Dice, soy padre de un bebé de 9 meses. Y eso, vaya que es un trabajo importante y maravilloso que se debe realizar. Su principal motivación es controlar los recursos que se destinan para la región. Bueno, y es por eso que se llega precisamente al Consejo Regional. Yo quiero agradecer la gentileza que nos acompañe a Alfredo Cataldo, que es nuestro invitado del día de hoy, así que le damos la bienvenida. Alfredo, muchas gracias por acompañarnos acá en nuestra Expresión Política y en este programa. Gracias por estar con nosotros. Por favor, muchas gracias a ustedes. Para mí es un honor de poder presentarme, y que la gente, es súper importante que conozca a los candidatos, las personas quienes van a representar y defender, y que conozca básicamente cuál es la proposición, cuál es el objetivo, cuál es la dinámica y la temática que tiene la autoridad que podría representar. Alfredo, entremos en materia. De un tiempo a esta parte se ha hecho muy común hablar de los consejeros regionales. Yo recuerdo hace algunos años pocos sabían que existían los consejeros regionales y particularmente cuál era su función. Tiene una función estratégica, se discuten los temas más importantes desde el punto de vista presupuestario que se invierten en las distintas regiones del país. ¿Por qué pretendes llegar al Consejo Regional, Alfredo? A ver, partiendo de la base que tengo un trabajo en servicio público que data de muchos años. Desde ya, mi trabajo que se ha desarrollado en el Servicio de Salud Viña Quillota, ahí me tocó en función precisamente de fiscalizar. ¿Fiscalizar qué? La calidad de atención. Y entre eso, lo quiera o no, uno ve la calidad de atención que se está entregando a la ciudadanía. Y eso va acompañado precisamente con los presupuestos, con las asignaciones, cómo se está asignando, dónde está llegando, si está siendo efectivo o no la inversión que se está haciendo. Por tanto, también ahí se hace como un rol de fiscalización. Y en otro sentido, cabe señalar que mi profesión, soy perito criminalista, y eso también me permite a mí de tener una capacidad, una competencia para ir directamente donde hay que ir a investigar, qué es lo que hay que revisar, qué es lo que hay que considerar. Como también parte de mi currículum, hasta hace poco, que por este tremendo desafío, renuncié a mi trabajo, que era precisamente en la intendencia, en mi calidad de fiscalizador de los fondos públicos, que dice relación directamente con un programa que es el Pro Empleo. Y ahí donde vienen capitales del gobierno regional y del Ministerio del Desarrollo Social y del Trabajo. Entonces, a mí me tocaba precisamente fiscalizar, porque estos fondos llegan a los municipios, a las entidades sin fines de lucro. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de fiscalizar los fondos, de cómo se realizan, de cuál es la inversión, evidentemente que hay visiones políticas, y ahí nos topamos con el tema de la elección, digamos. Tú, en definitiva, ¿cuál es la representatividad que pretendes darle en esta discusión económica ahí en el Consejo Regional? Bueno, precisamente la representatividad, que la gente pueda estar tranquila. ¿Por qué? En el sentido de que salen muchos dineros en diferentes áreas del servicio público. Partiendo de la base
que dos veces al año, para que se tome conocimiento, dos veces al año los municipios postulan a estos fondos del gobierno regional. Y las entidades directamente, sin fines de lucro, agrupaciones, juntas de vecinos, pueden postular una vez al año. Ahora bien, ¿dónde va a estar mi mayor énfasis en el control y la fiscalización? Como por ejemplo, se asignan 1.558 millones de pesos del gobierno regional para la pavimentación y mejoramiento de un sector rural. Y fíjate que en el terreno, en el caminar de la campaña, me doy cuenta que en el proyecto, cuando se ingresa al gobierno regional, que ingresa con un plano, que ingresa con un presupuesto, que se le asigna por 1.058 millones de pesos para que esa calle, la construcción, la pavimentación, sea de un ancho de 5 metros. Y en el terreno nos damos cuenta que tiene 3 metros. En consecuencia, ¿dónde están los recursos? ¿Qué pasó con el control y la fiscalización si la calle iba a ser pavimentada, construida por 5 metros de ancho y que finalmente está siendo construida por 3 metros de ancho, que ni siquiera logra pasar una ambulancia, un carro bombero, en fin? Entonces, eso es lo que me interesa, porque no puede ser que solamente el consejero regional apruebe los recursos y que no le haga seguimiento a esos recursos. Se le entrega al municipio, el municipio es quien llama a licitación, quien aprueba o no esa licitación. Pero el consejero también tiene que tener un rol fundamental e importante ahí en el control y la fiscalización de esa plata. O sea, el rol del consejero regional, a tu juicio, se debe incorporar también en el después de la entrega y la adjudicación de recursos, no tan solo en la adjudicación de los recursos. El consejero regional es la pega del CORE. La función fundamental del CORE es aprobar y fiscalizar esos recursos. Entonces la pega no termina en la aprobación. La pega termina en la ejecución del proyecto que se aprobó. Alfredo, ¿tú militas en algún partido? ¿Representa alguna colectividad? ¿Vas de independiente para que te conozcan nuestros espectadores? Sí, importante transparentar. Yo milito hace muchos años en Renovación Nacional. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Que si bien es cierto, milito en un partido, pero también yo tengo mi propio partido, mi propia convicción, mis principios, la ética, el qué es lo que tengo que hacer. Yo no pido y no consulto al partido mis acciones. Ahora, tú eres militante de un partido político y hoy día la política, los partidos, en general como un fenómeno mundial, están generando mucha suspicacia, hay una suerte de desprestigio en el mundo político. Hemos estado viendo las discusiones que se han centrado básicamente en los bolsillos de los candidatos, de pronto más que en las ideas, en el caso de los candidatos presidenciales. ¿Qué sensación te queda del mundo político hoy día cuando tú quieres formar parte del establishment público desde la tribuna del mundo político? Mira, esto tiene que ser súper, súper transparente y tenemos que empezar desde acá. Si bien es cierto, yo pertenezco a un sector político, milito en un sector político, soy consejero en un sector político, y mi acción, tenemos dos alternativas: o me quedo en la casa, brazos cruzados, sigo trabajando, recibo mis ingresos mensualmente, vivo en mi confort, o hago frente a esta situación. También estoy cansado de la forma que se ha hecho de la política. La política es noble. La política es el día a día de lo que hacemos todos. Pero por desgracia ha llegado gente, partiendo de la base, que ha hecho de la política un negocio. Y eso es inaceptable, del sector que sea, de mi sector o de cualquier sector. Entonces, yo sé que es difícil y lo estoy viviendo, pero estamos muy molestos de la forma que se ha hecho la política. Y por eso, insisto, tenía dos opciones: o seguir reclamando desde mi casa, o hacía frente a esta situación. Es un riesgo que estoy corriendo. ¿Qué sensación te queda hoy día cuando tú eres parte de Renovación Nacional y
El abanderado de Renovación Nacional es cuestionado directamente por el tema de los dineros públicos. Dice, bueno, que las plata llegaran del viejito Pascuero. ¿Es el momento de transparentar todo el área política, todos los recursos públicos? En el fondo son plata de todos. La señora que va a comprar el pan tiene que pagar el IVA y ese IVA evidentemente va a los recursos públicos, ¿no? Así es. No, la persona que está, que se pretende, y más aún, que pretende gobernar el país, es el primero en llamado a ser honesto, transparente y tener un planteamiento súper claro, pero no con matices y no que si me empiezas a investigar para atrás y tengo una situación oscura, que no ha sido transparente, no, sea del sector que sea. Por tanto, yo me tengo que hacer cargo de lo que yo haga de aquí en adelante, si logramos llegar a consejero regional. Pero yo no me puedo hacer cargo de lo que han hecho ellos. Por tanto, tendrán que asumir las consecuencias. Yo no puedo ni defenderlo ni acusarlo. Alfredo, Cada cual se tiene que responsable de sus actos. Me parece muy interesante conversar con los consejeros regionales porque en definitiva hay una decisión económica y política que en muchas ocasiones se tiene que tomar más allá que valórica o demás, que son otros estamentos de la sociedad que se encargan precisamente de eso. ¿Cómo se debiera hacer una fiscalización y una optimización de los recursos públicos desde el Consejo Regional? Porque eso es lo que tiene el principal impacto en todas las comunas, por ejemplo, la región, que son súper disímiles en nuestra región. En el caso tuyo, la contaminación en Quintero y Puchuncaví requiere de una inversión pública importante para poder salir adelante. Absolutamente. Y fíjense lo siguiente, aquí no se trata de estar allá sentado en el gobierno regional cuando llegan los proyectos, sino que también se tiene que hacer una exhaustiva evaluación del cómo y quién propone esos proyectos, cuál es la génesis y el interés que tiene aquello. Es más, se tiene que hacer un trabajo en terreno para la ratificación de ese proyecto. Si me están hablando que ese proyecto viene con una capacidad de inversión de 2.000, 3.000, 12.000 millones de pesos, eso se tiene que constatar. Es más, no solamente para que no se genere una situación de vicio del consentimiento, en el gobierno regional existe una unidad técnica. Bien, y siempre ha funcionado. Pero esa unidad técnica también tiene que tener una unidad externa para que se haga el modelo comparativo. Si hay que hacer alguna rectificación y que se haga en el momento. Y no cuando ya esté en ejecución las obras. Ya sea para un consultorio, Cefán, Secof, hospital, cuerpo de bomberos, luminaria, pavimentación, espacio público, recuperación de las áreas verdes, la inversión que se tiene que hacer para la propagación de la contaminación, etcétera. Alfredo, tú representas una zona que ha sido tristemente denominada zona de sacrificio, donde sí. la calidad de vida es lamentable, donde los índices de contaminación tienen efectos directos en la población. O sea, hay niños que tienen exámenes donde se les puede ratificar que en su organismo tienen plomo, por ejemplo, y donde el Estado un poco ha hecho una vista gorda y donde hay mucha, mucha inversión y capitales para seguir operando de manera, no sé si irregular, pero sí lo que permite la ley. Ahí entramos con el Parlamento, hay que modificar la ley, que hay que hacerla bastante más sana o natural o que vaya en correlación con el medio ambiente. ¿Qué se puede hacer desde el Consejo Regional? Mira, ahí lo que se puede hacer, en cierto modo, se tiene que hacer una alianza estratégica con parlamentarios, porque tiene que ver esa relación también con un cuerpo legislativo. Y eso tiene que haber los consejeros regionales no pueden trabajar solos y no puede ser una tierra de nadie y que nadie los controle tampoco. No, tiene que haber también un trabajo con el Parlamento. El Parlamento tampoco no se puede mandar solo. Tiene que también escuchar y hacer eco de lo que pueda proponer este consejero u otro. En consecuencia, que siempre se tiene que velar por el bienestar de la comunidad. Somos una zona de sacrificio, y no solamente Quintero, Ventana, sino que también Concón. Y hasta acá es poco y nada lo que se ha hecho al respecto. En consecuencia, que también el gobierno regional debe dar cuenta de tal situación. Porque hoy en día existe un gobernador
y ese gobernador también tiene facultades para intervenir en alguna acción que pueda realizar o el Estado o el privado. ¿Tú crees que hay voluntad política para generar las inversiones necesarias y destinar los recursos necesarios del Consejo Regional para resolver, entre otros, este problema, por ejemplo, en Quintero, Puchuncaví y Concón? Sí, lo que pasa es que no puede ser que se trabaje en isla. No puede ser que, insisto, el gobierno regional trabaje solo y a espaldas de la ciudadanía. No, por eso que te digo que tiene que haber un core que trabaje con la ciudadanía y que levante todas esas inquietudes, pero que la levante. No solamente que se vaya en el discurso y la foto, no, tiene que llevar un trabajo permanente y crear una comisión de trabajo incluso. No solamente guiarnos por lo que diga el cuerpo técnico del gobierno regional. Tiene que también haber un trabajo comunitario, que la misma comunidad levante esta iniciativa, sus inquietudes, y este core lo traspase y lo eleve también al gobierno regional. Y que se hagan parte de la discusión. Eso es lo que significa hacer un trabajo en conjunto. Eso significa levantar las políticas, porque desde esa forma se genera una presión al gobierno que sea, y también un llamado a los parlamentarios. Por eso que es súper importante acá trabajar en equipo. No podemos trabajar en una isla. Estamos conversando con el candidato al Consejo Regional, Alfredo Cataldo, aquí a través de las señales de Girovisual a nivel regional. Llegamos precisamente con nuestra señal de libre recepción a Papudo, zona donde los medios de comunicación cada vez se van retirando más y cuesta llegar con los mensajes, con la información local, con los temas que realmente interesan. ¿Crees que la discusión debe ser más técnica desde el Consejo Regional que política en ocasiones para destinar recursos, ¿no? ¿Qué opinas? Tiene que ser más humanizada, porque desde ahí se recoge para que se vaya elevando a lo técnico y se vayan generando estos consensos, para que finalmente cuando llegue el proyecto, la propuesta, llegue depurado y así optimiza todos los tiempos. Y no se puede, y lo otro que es súper importante, sacar y muy bien señalas tú, sacar la línea política. Eso hace mucho daño, porque finalmente se empieza a personalizar que tal sector político está haciendo tal cosa. No, acá tenemos que trabajar todos, indistintamente el sector que sea. Yo me tengo que sentar con un comunista, con un socialista, con un PPD, con un DC, quien sea, pero el que está tomando decisiones. Y las decisiones, insisto, se deben tomar en conjunto con la ciudadanía. Decirle, ¿les parece lo que se está discutiendo? ¿Cuáles son las acciones de las que se deben hacer? Porque no somos dueños de la verdad. Y que de pronto creemos que lo estamos haciendo bien y la verdad que nos está llegando a quien realmente lo está necesitando. Alfredo, cuando hablamos del Consejo Regional, uno podría pensar de que debiera ser un trabajo bastante técnico, ¿eh? Porque hay temas de plata, hay temas de números, hay temas estadísticos. Es un cuerpo colegiado, es un cuerpo ejecutivo. Ahora, en ese contexto, ¿cuál deberían ser los requisitos para que alguien se postule al Consejo Regional? Porque más allá de un expertise político, se necesita ese expertise técnico para tomar esas decisiones que pueden cambiar la vida de muchas personas. Y hoy día, los únicos estándares que hay, me da la sensación, y te lo pregunto, es tener las ganas y tener el patrocinio para poder llegar a postularse al Consejo Regional. Sí, la persona que vaya a ingresar y que pretenda ser consejero regional, como muy que todo el mundo lo conoce como core, debe tener no necesariamente un título específico, porque ahí se ven distintas áreas. Se ve el área desde el medio ambiente, deporte, cultura, educación, etcétera. Por eso que existe ese cuerpo técnico donde ellos revisan y evalúan. Pero lo importante que la persona que no tenga las, porque no vamos a conocer todo, y lo mismo que pasa con los parlamentarios, no conocen de todas las materias en profundidad, en lo técnico, pero sí que tengan nociones básicas, que tengan un recorrido, que tenga calle, que tengan una trayectoria. Eso es fundamental. Porque no puede ser porque el partido, porque lo instaló ahí, porque es simpático y que sale en la tele, qué sé yo, porque tiene fama. No,
tiene que ser una persona que esté comprometida y que tenga una carrera social, que tenga una trayectoria en la zona, que sea de la zona. Alfredo, que por lo menos haya recorrido. Cuando te presentamos, dimos parte de tu currículum y tú señalabas además que eres padre hace muy poco tiempo y con una campaña política, imagino que poco puedes ver a tu hijo hoy día, ¿no? Sí, o sea, partiendo de base, yo salgo a las 6:30 de la mañana y llego a 11:30, 12 de la noche. Pero fíjate que yo llego a mi casa y veo a mi hijo y con eso yo me nutro, me da la energía, me dice, vale la pena. Vale la pena porque tiene 8 meses y quiero que él se dé cuenta que su padre no se quedó en la casa, en la comodidad, en el confort, esperando el sueldo que llega a fin de mes, sino que a pesar de todo lo crítico, de todo lo difícil y en lo denostado que está la clase política, de la forma que han hecho política, que su padre se atrevió, se dio la pelea, que no se quedó en la casa. Alfredo, ¿este es tu primera carrera de campaña política? Perdona, Mauricio, quiero que mi hijo ande tranquilo en la calle. Quiero que mi hijo ame y quiera el lugar donde vive, donde nació. Quiero que también quiera la gente, que también confíe en la gente, no todo es malo. Y que también tenga un compromiso con la gente, un trabajo social. Alfredo, ¿esta es tu primera campaña política, tu primera incursión en una elección o no? Yo fui en el año 2014 como precandidato a consejero regional y fíjate que mi planteamiento siempre ha sido el mismo y al parecer no le gustó a mi sector y me bajaron. Te tengo que ser súper franco y honesto, me bajaron. O sea, viviste la parte amarga del mundo político, digamos, donde no las buenas intenciones son las que priman, sino que son algunos intereses también, ¿no? Claro que sí, porque finalmente soy el mal denominado el disco, ¿no? Que si algo que no me gusta yo lo enfrento y no, aunque sea la autoridad del partido yo se lo hago ver y lo que no corresponde. Bueno, yo quiero contarle a nuestros televidentes que ahí está parte del elemento clave de su campaña o las coordenadas para ubicar a Alfredo Cataldo, AU190. Alfredo, yo te quiero agradecer la gentileza de acompañarnos en el día de hoy en Expresión Política, permitir conocer un poco el trabajo que está realizando en campaña. Nada es fácil. Y hay que dedicarle mucho tiempo, espíritu y ganas. El mundo público vaya que lo necesita. Así es. Por lo menos yo tengo la capacidad, tengo la moral, la ética, los principios, quien me acompaña para hacer frente a esta situación. Y quiero sacar a aquellos que ya llevan mucho tiempo, ya han hecho mucho daño. Y te insisto, del partido que sea, pero en la práctica no se ha visto mal. Entonces hay que darle espacio a otras generaciones. Y si hago mal la pega, me tengo que ir. No tengo por qué tampoco que mi primo, que mi hermano, y que hacerle campaña a ellos. No, tiene que venir otras generaciones, hay una nueva cepa. Y que tengan la moral ética, con todo lo que he señalado, para que estén involucrados en este desafío. Y no vengan a hacer de la política un negocio. Alfredo, muchas gracias por acompañarnos acá en Expresión Política. Un abrazo, muchas gracias a cada uno de ustedes. Bueno, ahí lo conocieron ustedes, un candidato al Consejo Regional, Alfredo Cataldo, no lo olvide, puede conocerlo más a través de sus redes sociales. Lo queremos presentar acá en este segmento que busca informar a la comunidad de nuestra región para que tome efectivamente una decisión informada. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo capítulo de Expresión Política. Giro Visual, Red Regional de Televisión, presentó Expresión Política.